enseñar. Ah, sí, sí, sí. Os lo puedo enseñar para que veáis. Hemos mandado desde atrás un WhatsApp adelante para que nos buscarían la foto. Es cierto, el jurado ha decidido eso. Begoña, muchas gracias, guárdalo. ¿Vale? Bueno, y antes de que Rosana os dé los sobres, vamos a hacer primero la proclamación de Rey y Reina, porque aún no soy nada. Habéis ganado un concurso, pero no somos nada. Y como Oscar lleva una hora llorando, le vamos a hacer que llore más porque lo vamos a dejar el último. Bueno, en primer lugar, Marina, felicidades. ¿Qué suerte vas a tener? Porque encima el día 28 que tienes colegio no puedes bajar. Claro, como estudia en Logroño, tiene que coger fiesta para las fiestas de tu pueblo. Y ahora con más motivo. Reina 2016. Marina, vamos aquí un pasito hacia adelante. Un aplauso para Marina. Oscar, hay que esperar un poco, ¿vale? Puedes llorar. Bueno, no me voy a poner aquí para que podáis echar... Marina, más hacia mí, por favor. En primer lugar, Lucía, se nos acabó. Dejas de ser reina en el momento que le pongamos la tiara, porque lo primero le vamos a poner la banda, ¿vale? Bueno, la reina 2015 va a hacer el traspaso de su banda como reina infantil a Marina. ¡Venga ese aplauso! A ver, ¿nos la vamos a poner bien? Así. Levanta. No, mira. Muy bien. Ponte al lado ya. A Lucía le está dando pena. No. Pues... ¿Ah? ¿Te han quitado el reino? ¿Ya no estás? Bueno, pues, por último, vamos a pasarle esa tiara que pesa tanto. ¿A que sí? ¿No sabes? Ah, sí. Bueno, pues, se la ponemos. Y declaramos desde este momento a Marina Ochagavía, reina de fiesta, reina infantil 2016. ¡Guapa! Ese aplauso. Y ahora sí, Rosana le va a hacer entrega de esos 50 euros que todos los años nos promete el ayuntamiento que os da. Bueno, Hugo, vamos aquí, poneos. Oscar se queda conmigo. Poneos, Rosana, para hacer una foto. Los cuatro. Lucía. Hugo sigue siendo rey. ¿Ves? A cara de pena. Que no le da pena. No conseguimos. Bueno, ese aplauso. Marina. Un poquito para atrás. Oscar. Oscar Chat. Si me pongo más atrás, mejor. Oscar, y por ahí decían Chatalo, cierto es. Oscar Cabezón. No porque tenga mucha cabeza, pero... Sí, Flor, te estoy viendo. El otro día, cuando nos tropezamos en la plaza, chínchate. Es que eso no se puede de que te paren por la plaza y te digan, no quiero que mi hijo no me... se presenta, me gustaría, pero no. No, Flor. Ahora complícate la vida, pide vacaciones, no te vayas de vacaciones. El año pasado, pero... ¿A que no fuisteis de vacaciones el año pasado por las fiestas? Ojalá, pero no.
A Flor este año le va a pasar lo mismo, sin vacaciones. Eso es lo que consiste en tener un rey en casa. Bueno, pues continuamos. Ay, estos pantalones no llevo pañuelo. Bueno, pues ahora sí que, Hugo, ya no te queda nada. Le podemos pasar hasta la pajarita para que quede mejor. Es difícil ponerla. Bueno, pues Hugo va a hacer esa entrega de banda a nuestro futuro rey, porque aún no lo es. Óscar Cabezón, ese aplauso. Buenos aplausos para nuestro nuevo rey infantil 2016, Óscar, se saluda así. Así, así. Bueno, ahora Rosana te va a entregar los 50 euros del ayuntamiento, ¿vale? Bueno, ese aplauso para ellos. Bueno, y lo mismo, Lucía, ponte con ellos, Marina, Hugo. Esa foto preciosa.